Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a explicar algo que me habéis comentado varias veces ya y que os tiene mucho en duda y que no sabéis para qué se utiliza y cómo es la enfermedad esta y por qué sale esta enfermedad y demás. A ver, me habéis preguntado, Luis, se habla mucho de un producto, el micostatín, perdón, que se utiliza mucho en la cría de canarios para combatir enfermedades o para qué enfermedad se utiliza el micostatín. A ver, yo el micostatín llevo utilizándolo un par de años por ahí más o menos, creo, o un año y medio, ya no me acuerdo más o menos cuánto tiempo llevo, y el micostatín se utiliza para lo que es la enfermedad de la cándida o candidiosis, ¿vale? Que es un hongo. La candidiosis o la cándida, que también se le conoce, mayormente se le conoce por la cándida, es un hongo, ¿vale? Es un hongo sobre todo que le sale a los canarios, lo que es en el pico, dentro del pico o de la lengua, le cría como una costra blanca también, o por la parte de arriba del pico, por la parte de abajo, dentro de la garganta y en los intestinos también, en lo que es el aparato digestivo. Esos hongos, si se le reproducen lo que es en el pico o en la garganta, lo que imposibilita a este animal es que pueda alimentarse en condiciones y vaya adelgazando mucho y muera. Y en el aparato digestivo igual, lo que le hace es que le produce diarrea o heces muy abultadas, problemas de digestivo y demás, y hace lo mismo, que el animal vaya adelgazando mucho, vaya perdiendo peso y al final llegue a la muerte, ¿vale? Ay, perdón, que ya me está sonando lo que es el guasto otra vez. A ver si lo quito. Nunca me acuerdo de quitarlo. Ahora. Espero que ya no suene más. Bueno, pues este es para lo que se utiliza normalmente el micostatín, ¿vale? Micostatín, que nunca me acuerdo del nombre. Y es para eso. Para el hongo de la cándida. Que normalmente se aloja lo que es en el pico, dentro del pico, en la garganta y en el aparato digestivo. El micostatín es este. Este producto de aquí. ¿Lo veis, no? Esto es el micostatín. Lo voy a sacar del bote para que lo veáis. Este botecito, veis que es un líquido así en amarillito, que lo veis más o menos. A ver si se ve bien. Si lo enfoca ahí. Este es el producto, lo veis, ¿no? Este es el micostatín. El tan famoso micostatín que se utiliza ahora. Esto es un fungicida, ¿vale? Esto es un fungicida. Y esto se utiliza para esto, para combatir lo que es la cándida o la candidiosis, que se aloja, como ya digo, en la garganta, en el pico o en el aparato digestivo de nuestros canarios. Los síntomas normalmente, hombre, para saber la enfermedad que tiene uno de nuestros canarios, uno de nuestros ejemplares, por lo normal, lo más efectivo es mandar estas heces a un veterinario y que ese veterinario analice estas heces y ya realmente saber la enfermedad que tiene. Pero no todos tenemos dinero para gastarnos en lo que hacer es una analítica de heces y demás en nuestros ejemplares. Entonces, pues lo que vamos haciendo es buscar productos para que nos pueda dar soluciones en las enfermedades de nuestros canarios. Bueno, pues los síntomas que presenta normalmente un canario que tiene hongos en la garganta, hongos en el aparato digestivo es, sobre todo si lo tiene en la garganta y en el pico, es que el animal no puede comer en condiciones, no se puede nutrir bien, abre mucho el pico, se le escucha ruido al respirar, abre y cierra el pico constantemente. Esos son síntomas de que puede tener hongos dentro o sea, hongos dentro de la garganta o del pico. Y si lo tiene en los intestinos, en el aparato digestivo, es diarrea, heces muy abultadas, la cloaca se le mancha mucho de diarrea y demás. Y esos son los síntomas que puede tener. El tratamiento con micostatín, bueno, el tratamiento con micostatín, según para los ejemplares que vayáis a utilizarlo, a 1 litro de agua son 7 mililitros y por bebederos de esos pequeñitos como los que yo tengo son de 6 a 7 gotas en cada bebedero. El tratamiento mínimo, mínimo tiene que durar de 15 a 20 días, ¿vale? Se lo tenemos que estar incorporando y después le tendremos que poner probióticos y prebióticos y corrector hepático para ya curar a este ejemplar en condiciones.
Como veis, yo tengo allí una canaria roja que la llevo tratando ahora una semana con el microcestín y no se llega a recuperar. Porque puede ser que el hongo, la bacteria que tenga, sea más fuerte y el microcestín no la puede combatir. Entonces, si ya el microcestín dentro de 15 días no me surge efecto o en una semana veo que el animal no se recupera, pues ya tendría que pasar a otro tipo de medicamento como el ciprofloxacino o el cunitotal, alguno de esos, ¿vale? Porque a lo mejor el hongo que tiene ese animal es muy fuerte y el micostatín no llega a erradicarlo, ¿de acuerdo? O sea que no es que el micostatín vaya a curar, pueda curar a ese ejemplar de la noche a la mañana, no. El tratamiento de micostatín ya digo que está un mínimo de 15 a 20 días y hay veces que no se recupera porque el hongo que tiene es más fuerte y el micostatín no llega a recuperarlo. Mira, allí tengo una pareja que están buscando allí. Ajá. Es que ya tengo pollo, lo mostraré ya mismo que ya tengo pollo. Bueno, de hecho ya tengo canarios anillados también, pollos anillados también. En otro vídeo ya os lo mostraré lo que me están naciendo, que tengo ahora mismo, creo que son unos 14 ya nacidos, y ya lo iré mostrando poco a poco. Pero vamos, hoy era para eso, para mostraros para qué se utiliza el micostatín, que me lo habéis preguntado ya varias veces, para qué se utilizaba este producto. ¿Y cómo se utilizaba este producto? Bueno, pues ya sabéis, a ver si lo enfoca bien. Enfoca. ¿Dónde lo enfoca bien y ahora no enfoca? Ahí. ¿Para qué se utilizaba y cómo se debe utilizar este producto? Perdón. Pues ya sabéis que a un litro de agua, 7 mililitros, y si es por bebedero, 6 gotas, de 6 a 7 gotas en cada bebedero. Esto es para combatir lo que es la cándida o la candidiosis. ¿De acuerdo? Que es un hongo que se arroja, como ya digo, en el pico, garganta y aparato digestivo. Si lo cogemos a tiempo, la verdad es que este producto nos puede dar muy buen resultado. Este medicamento nos puede dar muy buen resultado. Pero si realmente estamos contagiados y es otro tipo de hongo lo que pueda tener ese ejemplar, ese canario o ese ave, tendremos que recurrir a medicamentos ya un poco más fuertes. ¿De acuerdo? De todas formas, haré una serie de vídeos y os mostraré varios medicamentos para combatir enfermedades y combatir hongos y combatir demás que podemos tener en nuestro aviario. Os voy a responder a una cosa porque seguramente lo pensaréis o me lo preguntaréis. ¿Se puede utilizar como tratamiento preventivo antes de la cría? A ver, yo como ya sabéis, yo estoy en contra de los tratamientos preventivos antes de la temporada de cría. ¿De acuerdo? Pero que sí se puede utilizar un mes y medio antes o dos meses antes de la temporada de cría como preventivo, porque conozco criadores que lo hacen, ¿de acuerdo? Otra cosa que seguramente me preguntaréis, Luis, ¿por qué se produce el hongo este? Bueno, pues el hongo de la cándida, por lo normal no, es que se produce por falta de higiene en las jaulas, en el aviario, en comedero y en bebedero, ¿vale? Por lo normal, cualquier enfermedad o cualquier hongo que salga dentro de nuestro aviario, o bien viene del exterior, o bien lo producimos nosotros en el aviario por falta de higiene. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.